Muy buenas compañeros, aquí estamos, en Albalá, y ya he dado con el portal que nos llevará a nuestro destino. Sí, cuando me pongo épico no hay quien me pare, lo sé, pero en fin, el portal que buscamos está justo aquí. El gran rey Javid. Vaya. Sí, todavía se me hace raro saber que Javid fue rey. Pero claro, la verdad es que... bueno, estaba claro que nuestro querido Javid sentía... bueno, sentía ciertas cosas hacia cierta reina. Con mucho gusto, Said. Con muchísimo gusto. Hola. Exacto, así que yo diría que tenemos permiso para pasar. Para pasar y para abrir esa puerta. Buah, qué nervios. Me muero de ganas. Venga, vamos allá. ¡Con ganas! Aostar usa la llave real. La puerta cruje y se abre lentamente. Bueno, no creo que se haya abierto lentamente. De hecho, de lentamente nada, pero en fin, tecnicismos. Aostar examina la zona a sus pies. Hay un mensaje misterioso grabado en el suelo. Dos ojos brillan en la oscuridad. Vale, de acuerdo. Una boca tan bien cerrada que solo el tiempo podrá abrirla. Una boca tan bien cerrada que solo el tiempo podrá abrirla. Vale, ¿qué querrá decir esto? Dos orejas nacidas del mismo corazón. Una nariz para encontrar secretos elevados y profundos. Un momento, ¿es cosa mía o...? Bien, creo que... es una buena idea, Said. De acuerdo. Bien, si no me equivoco, creo que aquí tenemos el rostro del espíritu de la Tierra. Ojos, boca, orejas y nariz. Sí, son las características del rostro del espíritu de la Tierra. Qué original, sí. No, si está claro que a la gente le gustaba complicar las cosas. ¡Ah! Con lo fácil que habría sido hacernos un dibujito tal cual. Pero no, eso habría sido demasiado fácil. ¿Cómo no? ¡Oh, un cofre! ¿Un corazón de cofre mimético? Vale... esto es lo más raro del día. Y ha sido un día raro, ¿para qué engañarnos? Bueno, a ver, ¿esto a dónde nos llevará? No, no hace falta. Vale, a ver, ¿qué es esto? A ver...
¿Qué estés? A ver, esto no... ¡Pero qué puñetas! A ver, ¿es cosa mía o hay un laberinto justo debajo de la esfinge? ¿Qué rayos es esto? ¿Por qué hay un laberinto debajo de la esfinge? ¿A quién se le ocurrió construir esto? Vale, retiro la pregunta, sí, retiro la pregunta. Creo que tengo la respuesta y tal, sí. Ah, vale, en fin. Ah, vale, pues vamos por aquí. Vale, un montón de sarcófagos vacíos. Esto no da mal rollete, no, para nada. Vale. A ver... Esto... No, por ahí no es. ¡Puf! ¡Qué bien! Un laberinto justo debajo de la esfinge. No, si está claro que... lo de hacernos la vida fácil, como que no. Limos Emperador. Oh, si es que son adorables. Por favor, tienen esa sonrisita que... no puedo cabrearme con... no sé, con unas gotitas que me miran con esa sonrisa. No puedo. Me supera. No puedo cabrearme. Si es que esa sonrisa... jo, me llega al corazón. Vale, ¿y esta estatua? Una enorme estatua de un monstruo terrorífico impide el paso. Sí, esto es... raro. Pero claro, viendo el día las cosas como son, es un día muy raro. ¿Y se puede saber esto hasta dónde rayos llega? Pesaos. Pesaos. Bla, 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 bla. Otro combate de trámite. En fin. ¡Tara! A ver quién sube de nivel. ¡Haya! ¡Felicidades, compañera!
Qué dilema. Un momento. A ver. Ta, ta, ta. Creo que habrá que hacer algo ahí, pero... Bueno, primero vamos a ir hacia abajo. Un momento, eso de ahí... Una gema con forma triangular brilla en el suelo. ¡Qué suerte, una piedra del olfato! ¿Eh? ¿Vale? ¿Qué es esto? Sí, eso parece. Hay que reconocer que nuestro querido Javid era todo un manitas. Aunque no entiendo para qué rayos sirve esta piedra. A ver. Utiliza este objeto en el momento adecuado. Una gema triangular de color verde. Ajá. Vale, en fin, eso es de mucha ayuda. ¡Sarcasmo! Por si no se me ha notado. No. ¡Ay, qué pesaos! Soplastas, venga, desaparece, Tolai. ¡Ah! Sí, qué mala suerte. No. Ya te voy a dar yo a ti. Ya te voy a dar. No pasa nada. Una gema con forma de corazón brilla en el suelo. ¡Qué suerte! ¡Una piedra del corazón! Vale... De acuerdo. ¿Y esto? ¿Una grieta justo en el centro? Vale, qué interesante. A ver... Piedra del corazón. Pues sí, tiene una grieta. Es una gema muy bonita con forma de corazón. Tiene una grieta en el centro y parece que podría romperse en dos fácilmente. Romper la piedra en dos... Vale, esto no sé yo si es una buena idea, pero... ¡Ey! ¿Qué podría salir mal? Mariel rompe en dos la piedra con forma de corazón. La piedra con forma de corazón se rompe en dos fragmentos con forma de oreja. ¡Oh! Entiendo. Mariel consigue las piedras del oído. La piedra con forma de nariz. Las piedras con forma de orejas. ¡Oh! Vale, ya lo tengo. Vale, tenemos que dar con las otras piedras. Si no me equivoco, faltan las que tienen forma de ojos y la que tiene forma de boca. Bueno, una boca cerrada. A ver... tenemos que dar con esas piedras. ¡No, qué pesados! Y dale con los puñeteros combates de trámite. Como son tan interesantes... ¡Oh! ¡Oh! Pues claro que sí, bienvenido. ¡Qué pesaditos! ¡Qué pesaditos!
Ah, vale, esto es muy puñetero. Una enorme estatua con un monstruo terrorífico, bla bla bla. Y ahí hay otro... Sí, hay una piedra justo detrás. A ver, ¿cómo podríamos quitar esta estatua? No sé, tiene que haber alguna forma. Y pienso dar con esa forma. Tiempo al tiempo. No creo que tarde mucho en averiguar cómo romper ese pedrusco. O eso espero, sinceramente, porque este sitio me da bastante mala espina. No porque lo construyó nuestro buen amigo Javid, sino porque está repleto de monstruos. Que quede claro. ¡Qué mal! Vale, no pasa nada. No pasa nada. Vale, cosas que tenían que cabrearme, sí. Oh, por favor, me estoy empezando a cabrear de tanto combate seguido. Si es que no damos ni dos puñeteros pasos y ahí están. Ni dos puñeteros pasos, tanto es pedir, no sé, que dejen de tocarme tanto las narices. Qué paciencia tengo. Qué paciencia. Sí. ¡Oh, por favor! ¡Qué forma de tocarme las narices! ¡Qué bien! ¿Con qué esas tenemos, colegas? No pasa nada. ¡No pasa nada! Me habéis buscado las cosquillas y las habéis encontrado. ¡Big Bang! Eso os pasa por listos. Oh, vale, ¿quién sube de nivel? Mariel, felicidades. (Risa)
dos ojos brillan en la oscuridad. Una boca tan bien cerrada que solo el tiempo podrá abrirla. Dos orejas nacidas del mismo corazón. Una nariz para encontrar secretos elevados y profundos. Vale, a ver, dos ojos brillan en la oscuridad. Una boca tan bien cerrada que solo el tiempo podrá abrirla. Dos orejas nacidas del mismo corazón. Una nariz para encontrar secretos y bla bla bla. Muy bien. Pues está claro que tenemos ya... ¡Ah! No sé qué hacer. Vale, está claro que tenemos que encontrar otros dos pedruscos. Eso está más que claro. El problema está en cómo damos con los dos pedruscos que faltan. El tercero que nos falta, está detrás de esa estatua con forma de gárgola, y no tengo ni idea de cómo atravesar ese sitio. Vale, a ver. Son cuatro niveles. Y en cada uno tiene que haber un pedrusco. Hasta aquí bien. Ahora la pregunta es... ¿Dónde está el último pedrusco? El de los dos ojos. Porque si no me equivoco, el que está detrás de la estatua de la gárgola es el fragmento de la boca. Creo, no lo tengo muy claro. Y desde el otro lado como que no se ve muy bien, pero en fin. Vale, creo que tengo una ligera idea de qué... Creo que no hemos investigado todo este sitio. Vale, tiene que haber otra forma de dar con ese... No sé. Ya veremos, a ver. Sí, tiene que haber... Un camino que todavía no hemos investigado. Y pienso dar con él. A ver... Estos ataúdes, bueno, sarcófagos, me dan un mal rollo. Dentro del ataúd hay una antorcha. Cerrar la tapa... Esto va a acabar mal, ¿verdad? Vale. La habitación se queda un poco más oscura. Vamos bien. Dentro del ataúd arde una antorcha. Cerrar la tapa, vale. ¡Oh! Bien, ahora caigo la pista. Dos ojos que brillan en la oscuridad, ¿no? A ver, vamos a ver si... Si esto funciona. Toma ya, ahí están. En el suelo,
brillan un par de gemas. ¡Qué suerte! ¡Unas piedras de la mirada! Vale, qué nombre tan repipi, en fin. ¡Oh! ¡Qué puñeteros! ¡Me acaba de dar un infarto! Vale. ¡Ay, qué susto me han dado los condenados! Pero eso os pasa por listos. Que es que soy muy listos. ¡Qué listos que sois! Que os metéis con un grupo de gente que os puede dar pal pelo. ¡Sois muy espabilados, chicos! ¡Puf! ¡Qué espabilados que sois! Vale, a ver... Ahora... ¡Qué puñeteros! ¡Ya os voy a dar yo puñeteros! Y yo que pensaba que era una habitación vacía. Vale, aquí estamos, a ver... Información hasta ahora... Capítulo 3, bla bla bla... Bla bla bla... Una boca tan bien cerrada que solo el tiempo podrá abrirla. Que solo el tiempo... A ver... Vale, qué prueba tan puñetera. Tan puñeteramente tan bien ingeniada. En fin, una gema con forma de media luna brilla en el suelo. La piedra de la boca. Y ya tenemos todas las piedras. Y ahora ya podemos formar sin ningún problema el rostro del espíritu de la tierra. A ver, magia... Telehuida... Bien, por lo menos mi conjuro telehuida funciona. Ya soy feliz. Bueno, volvamos con nuestro espectáculo. Nunca se sabe si vamos a tener que enfrentarnos a un gran espíritu, o a un gran monstruo, o enfrentarnos a cualquiera. Cosas que uno aprende por las malas, en fin. Bueno, a ver, venga, vamos allá. Aostar le da las gemas al erudito.
¿Ese es el rostro? ¿En serio? Oh, pues no está tan mal. El dibujo no te hace justicia. ¿Cómo que tu forma desmembrada? ¡Oh! Te refieres a la cabeza. ¡Oh! ¡Oh! Oh, vale. Bueno, cambiemos de tema, por favor. A Óster le cuenta al espíritu de la Tierra todo lo que ha pasado. Descuida. Déjalo en nuestras manos. A Óster recibe el amuleto de tierra. Bueno, lo de en carne y hueso, no creo que... ¿Qué más da? Said, eres un idiota con mucho estilo. Ja, ya sabía yo que tenías mucho estilo. Hasta la próxima. No, si ya sabía yo que... No, este dibujo no le hace justicia al espíritu de la Tierra. No le hace justicia, pero ni de lejos. Bueno, toca charlar con la reina Neferti y darle las buenas noticias. Y con esto ya hemos despertado a tres de los cuatro grandes espíritus. Ya solo queda el espíritu del agua. Y después... Bueno, después ya veremos qué es lo que pasa. Tiempo al tiempo. ¿Pero qué? ¿Oh? Sí, tiene que ser bastante incómodo, pero normal, yo también preferiría dormir sobre una mesa que sobre el suelo.
me parece del todo normal. ¿Qué pasa? Ah, entiendo. Puede que sí, Gronso. ¿Quién sabe? Haya, estoy contigo. No pienso defraudar a la gente del desierto. No después de lo bien que nos han tratado. Bueno, antes de volver a Bahía Boquerón, quiero... bueno, comprobar cierta cosa. Simple curiosidad. Aóstar le cuenta al sabio todo lo que le dijo el espíritu de la tierra. Yo sigo pensando que esto es cosa de Orgodemir. Estoy seguro de que el rey de los demonios tiene algo que ver en todo esto. Estoy seguro. Orgodemir está detrás de todo esto. Pero estoy segurísimo. Vamos, que no tengo ninguna duda. Esto es cosa de Orgodemir. Solo que no sé cómo lo ha hecho. De acuerdo. ¿Ahora qué podemos hacer? Hay que despertar al espíritu del agua, pero su portal no funciona. Vale, esto es un pequeño contratiempo. Tiene que haber alguna cosa que podamos hacer. Piensa, piensa. Tengo que pensar, a ver, ¿qué podemos hacer? Y esto de seguir atrapados en nuestra isla, la verdad es que me repatea a un nivel muy, muy exagerado. Después de haber reconstruido todo el puñetero mundo, que no podamos salir de nuestra pequeña isla... En serio, me repatea mucho.
igual que los combates estúpidos, como este. Big Bang. Y a tomar vientos. Oh, ¿dónde está el borrachuzo? Bueno, ya que estamos aquí, tengo curiosidad. Sí, ya que estamos aquí, y dado que Mariel también está otra vez con nosotros, quiero, bueno, comprobar cierta cosa. Curiosidad, más que nada. Por fin te das cuenta, Mariel, por fin. Ya era hora, chica. Ya era hora. Pero en fin, no pasa nada. Yo tenía razón. Me quedo con eso. Yo siempre he tenido razón. Así que el borrachuzo no ha vuelto. No sé si alegrarme o preocuparme. Sí, es complicado. ¡Uf, qué alivio! Parece que vuelve a estar sano, ¿eh, Rayan Sandro? Nah, no pasa nada. Con saber que está bien, tenemos más que de sobra. Mariel, chica, no hace falta que seas tan cruel. Aunque claro, tienes parte de razón, eso no te lo discuto. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Hemos despertado al espíritu de tierra, al del viento... Bueno, a la del viento, perdón, y al del fuego. Ya solo queda el espíritu del agua. Y habrá que despertarla también. ¿Despertarla o despertarle? Espera. Creo que el espíritu del agua es chica. Creo, no lo tengo muy claro. En fin, ya lo averiguaremos. Bien, parece que la fiesta está a punto de empezar. Aostar alza el sable submarino.
Aostar recibe el amuleto del agua. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Sabía que era él! ¡No! Vale, qué pesadilla. Sirenio. De acuerdo. Espera, 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 espera. Eso quiere decir que... Ay, no me lo puedo creer. El ritual para resucitar al Todopoderoso no era para resucitar al Todopoderoso, sino que era para resucitar a Orgodemir. ¡Puf! Vale. Ay, qué dolor de cabeza. Mariel. Oh, entiendo. Pero no, Mariel, no. No. No me lo puedo creer.
Bien, me parece bien, chicos, pero antes quiero asegurarme de que Mariel está bien. Pero ya sabía yo que el que estaba detrás de esto era Orgodemir. ¡Lo sabía! Aunque claro, era la única opción posible. ¡Pero lo sabía! Ya lo dije, lo sabía, ya lo sabía, jaja. Sí, sí, claro que sí, porque ¿qué podría ser si no? ¿Qué? Oh, ¿en serio? Vale, esto no me mola ni un pelo. Gronzo, compi, creo que de momento te quedas aquí. Mariel se une al grupo. Vaya. Así que esta es la batalla final. Vaya. Bueno, pues parece que esta es la batalla final. Espero que os haya gustado, y ya sabéis, esto no ha terminado. Pero casi. Hasta la próxima.